Vemos en las próximas horas. Es muy probable, María Laura. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hay muchas cuestiones, les decía, hay muchos temas. Ayer habló Milei en un foro. Vamos a compartir algunas de las cosas que dijo porque creo que de algún modo nos marcan una ruta de lo que va a venir. Estamos hablando de cuestiones económicas, tenemos la suerte de tener a Fausto Potorno aquí, pero vamos a compartir con ustedes lo que dijo Milei. Lo van a ver un poco en penumbras, ustedes saben que él pide que se baje la luz en general en los estudios, pero escuchen bien lo que dijo. Lo que va a implicar es que se va a frenar la emisión de dinero por pasivos remunerados. Al mismo tiempo, otra cosa que vamos a hacer y que estamos trabajando es en una reforma del sistema financiero para ir a un sistema integrado con el mercado de capitales, y si es necesario que ingrese más dinero al sistema, lo va a ingresar los propios agentes. Por ejemplo, van, abren el colchón y van y digamos, empiezan a hacer transacciones. Es decir, con lo cual la monetización de la economía la van a ir dando los propios individuos con las monedas que quieran transar. Bueno, ¿qué significa esto en los papeles, Fausto, en los hechos? ¿Qué es lo que nos va a pasar? ¿Cómo se frena esta emisión? ¿Y cuál es la realidad de la gente común a partir de esto que dice Milei? Mira, entiendo, hay partes que no lo conocemos, pero básicamente lo que está hablando es de permitir la competencia de monedas. A ver, el tema de la competencia de monedas no es una cuestión de la base monetaria, no es una cuestión del dinero, de los billetes, es una cuestión del sistema financiero. O sea, ¿cómo opera el sistema financiero? Si vos podés ahorrar en dólares, si podés ahorrar en euros, si se puede dar préstamos en dólares, si se puede dar préstamos en euros, si se pueden emitir bonos en dólares. Me parece que esa es la cuestión principal de lo que está hablando Milei. Si yo quiero tener un sistema de competencia de monedas, necesito integrar todo el sistema financiero. Todo el sistema financiero tiene que poder operar en diferentes monedas. Es un problema que es una vieja discusión en Argentina, súper vieja. En los 90 vos podías tomar crédito en dólares y depositar en dólares. Después se prohibió el crédito en dólares para los que no generaban ingresos en dólares, porque eso generó la crisis en 2001. O aceleró la crisis del 2001, pero el problema es que los argentinos ahorramos en dólares. Entonces, uno de los grandes problemas históricos de Argentina es, che, si vos querés que los argentinos ahorren en Argentina, tenés que permitir el ahorro en dólares en el sistema financiero, y para que el sistema financiero te pueda pagar una tasa de interés a vos, tiene que poder prestar los dólares. Y creo que lo que se está hablando es algún mecanismo de este tipo. En su momento, Milei hablaba mucho de la banca Simon, que es un sistema que era, en realidad, vos podés depositar los dólares y prestar en dólares, pero el banco no es como un depósito. Pero igual, a ver, el instrumento que utilice la herramienta a nosotros los ciudadanos nos supera. Lo que queremos saber es qué es lo que viene. Lo que se viene es esto. ¿Qué sucede en la vida real si se seca totalmente la emisión? No, a ver. Se seca absolutamente de pesos. Lo que está pidiendo o lo que está intentando también Milei es que se saquen los dólares del colchón. Lo dijo así abiertamente. Sí, que el ahorro argentino pase al sistema financiero, en el fondo. Yo creo que además va a implicar un blanqueo o algo, pero es muy sencillo. Los argentinos estamos ahorrando desde hace años en dólares. Y sí, muchos dólares en colchón porque no podíamos comprar dólar oficial. Uh-huh. Entonces, ¿dónde, cómo ibas al Blue? La mayoría, alguno más sofisticado, iba al MEP con toda con liquidación, pero eso es para una parte de la población que entiende lo que está haciendo o cómo comprar esas cosas. Porque puede hacerlo. Porque puede hacerlo. Claro. Y la gente, no, pero mucha gente aún con bajos ingresos iba y compraba dólar Blue. Porque entrar al MEP, tenés que abrir una cuenta comitente, saber de qué estás hablando, etcétera. Entonces, hay muchos dólares abajo del colchón. Se estiman por lo menos 300 mil millones de dólares o más, porque estamos hablando de 300 a 350, algunos estiman hasta 400 mil millones de dólares. Ponele 350 mil millones de dólares de ahorro de los argentinos en dólares. En el sistema financiero hay solamente, todos los depósitos del sistema financiero en su conjunto son 70 mil millones de dólares, incluyendo el sector privado, el sector público. Con lo cual te das cuenta que la mayor parte del ahorro de los argentinos no está en el sector financiero, está fuera. Entonces, lo que está diciendo acá el presidente es que van a tratar de estimular a que la gente entre al sistema financiero con diversos mecanismos, ¿no? Probablemente de forma directa, pero que se pueda ingresar esos dólares al sistema financiero para que el ahorro de los argentinos vaya al crédito y a la inversión y que genera crecimiento económico. Yo creo que va a llegar un rato, pero por lo menos sentar las bases para que eso se pueda hacer. Hoy no lo puede hacer. Bueno, está claro que lo puede hacer.
Hay mucha gente que dice que está cambiando los dólares porque no le alcanza para vivir. Está bien, eso es parte de la recesión. Una parte de lo que está pidiendo Milei. Claro, pero vos lo que decís es, yo quiero depositar dólares. Bueno, yo creo en Argentina, quiero depositar dólares en el sistema financiero. ¿Cuánto me pagan? Cero de tasa. ¿Por qué cero de tasa? Porque el banco dice que yo cago con los dólares y no se los puedo prestar a nadie excepto una partecita al agro. Entonces, si me deposito los dólares. Entonces, falta un mecanismo por el cual vos puedas ingresar los dólares en el sistema financiero. Sí, si sos un poco más sofisticado, por ahí podés decir, bueno, compro una ON de una empresa, pero no está todo eso. Bueno, aparte vas a tener que justificarlo si los tenés en el colchón, claro. De donde los sacaste. Por eso dije, para mí va a haber que hacer algo en el medio. Porque ahí vas a tener o que hacer un blanqueo o algo, porque si no, digo, te van a preguntar, ¿y usted, señor, de dónde sacó 20.000, 30.000, 50.000 o 200.000 dólares? Bueno, algo, acordate que en la ley de bases estaba ya alguna explicación. ¿Te acordás que estaba el blanqueo donde si vos ponés la plata en el banco pagabas cero de impuestos? Porque la idea justamente, que es lógico entender que después de 4 años de cepo, bueno, hay mucha gente que tiene dólares que no lo declaró, porque lo tuve que comprar en el mercado negro, así que no podés declarar dólares en el mercado negro. Y vos querés que lo ingrese al sistema financiero. Así que me parece que el proceso va a ser algún tipo de blanqueo, donde si vos ponés los dólares en el sistema financiero, cero impuestos, cero. Y algún mecanismo dentro del sistema financiero para que el sistema financiero tenga las herramientas necesarias para que eso rinda y genere... Y te agrego algo. Ahora, la única manera de que se usen los dólares del colchón es gastándolos y descapitalizándote. Lo que ahorraste, gastándolo en la vida real porque no te alcanza. No está bueno como sistema. Lo cual lo haces en el mercado negro. No está bueno. Y lo haces en el mercado negro. Más allá de que sea blanco o negro, la gente se descapitaliza en este momento. Pero ¿cuál es lo que está buscando además Milei? Es acelerar el proceso de levantar el cepo. Digo, en el fondo, y hoy me lo decían en la Casa Rosada, lo que está buscando es poder armar suficiente colchón, evitar que se vaya más de lo que entre y tratar de avanzar y acelerar el proceso de levantamiento del cepo. Como señal, sobre todo, a la economía. Más allá de las grandes medidas y las medidas de la macro, lo que queremos saber es cómo sigue nuestra economía, que está bastante complicada. Ahora tenemos que hacer una pausa, lo seguimos hablando.